Imagina la hazaña más grande que has realizado dentro de Halo. ¿Fue acaso un logro, una jugada o un reto que decidiste cumplir? Bueno, dentro de la gran comunidad de Halo hay un grupo de jugadores que se dedican al tricking, que no es más que explotar de manera distinta las mecánicas del juego para conseguir un objetivo, pudiendo usar glitches, bugs o incluso calaveras. Así que hoy te voy a contar la historia de uno de los trucos más difíciles de la saga, ya que desde que este desafío se creó hace más de 9 años, solo 13 personas lo han logrado cumplir. Esta es la historia del Pelican to Pelican. Y si igual que a mí a ti te gustan los brincos, trucos y glitches de Halo, puedes pasarte por mi canal de Twitch, donde hablo de este tipo de cosas y cuento un poco sobre los próximos videos. Pero bueno, ya sin extenderme demasiado, comencemos. Volviendo un poco en el tiempo, a julio de 2011, Waffle, Physics Remastered y Product Zero estaban buscando maneras de pilotar el Falcon que aparece en la misión Punta de Lanza en Halo Reach, esto mediante la manipulación de puntos de carga desde adentro y fuera del mapa. Entonces notaron que el Pelican que te entrega el puente al destruir el primer cañón antiaéreo, por alguna razón se encuentra congelado en esa zona. Así que tras experimentar un poco, se dieron cuenta que al activar un punto de carga dentro del mapa, el Pelican desaparecía, y como resultado cualquier jugador que estuviera en él, salía volando a una velocidad sorprendente. En ese momento fue cuando la idea de salir volando desde un Pelican a otro surgió. Y no pasó mucho tiempo hasta que se les ocurrió una manera de hacerlo, ya que si colocas un Warhawk en el ala izquierda del Pelican, se facilita bastante el manipular la trayectoria del disparo. Algo curioso a tener en cuenta es que estos dos Pelicans son en realidad el mismo, lo que ocurre se describiría como una teletransportación, lo cual es provocado al activar un punto de carga. Y así fue lo que ahora conocemos como el Pelican to Pelican nació. Un desafío tan complicado que ni los creadores del mismo pudieron hacerlo. Por eso fue que en marzo de 2012, Waffle realizó publicaciones tanto en Reddit como en Halo Waypoint, buscando quién pudiera completar el desafío, ofreciendo 1600 Microsoft Points a quien lo hiciera, y protagonismo en su montaje llamado Aerials. Y aquí mismo en 2012 fue cuando Toolbox mostró al mundo sus intentos más cercanos de completar el desafío, un video que resumía cientos de horas y cientos de intentos de únicamente intentar este truco. Y a su vez también publicó un video que explicaba cómo preparar el Warhawk y dejarlo listo para que cualquiera pudiera intentar el Pelican to Pelican. Y con esto, la competencia por ser el primero en completar el Pelican to Pelican se intensificó, ya que jugadores como Super Sequela, Skulk, Svow y Bojangles decidieron unirse a este desafío. Pero lamentablemente pasaron los meses y no hubo ningún resultado. No sería hasta que en 2013 Termacious Tricosity debutaría con su primer video titulado Tribute a Multi-Halo Tricking Launching Montage, en el cual Super Sequela cerraba con broche de oro, convirtiéndose en la primera persona de la historia en completar el Pelican to Pelican. Y un año después de eso, en mayo de 2014, Finity se convirtió en la segunda persona en realizarlo. Y aunque muchos lo intentamos después de él, la gran precisión requerida para poderlo realizar hizo que desistiéramos. Y tuvieron que pasar 4 años para ver a la próxima persona en completar el Pelican to Pelican. Y fue entonces que en agosto de 2018, tras cientos de horas y miles de intentos, Jack se convirtió en la tercera persona en conseguirlo, y gracias a esto apareció en el Halo Community Spotlight de 343. E increíblemente, Ponyo también lo logró, sumando un total de 4 personas completando este desafío. Pero la mayor locura ocurrió en abril de 2019, ya que en el día 20, Hybrid y Hark se convirtieron en el quinto y sexto en conseguirlo. Después, al día siguiente, Cordiaxi se volvió el séptimo, y como su archivo de teatro se corrompió, no tuvo ningún problema de repetirlo al día siguiente en stream. Pero esto no acaba aquí, ya que el 24, Wolfie se convirtió en el octavo, y el 25, Trombonorista el noveno. La comunidad quedó impactada, ya que en menos de una semana, 5 personas habían logrado lo que 3 personas en 4 años. Y ahora llevamos la cuenta con 9 personas que han logrado el Pelican to Pelican. Y la incógnita, ¿a quién sería la décima persona en conseguirlo? No tardó en resolverse.
ya que Drunk Sniper lo logró antes de que acabara el año. Lamentablemente, Drunk Sniper tiene su video en privado y pues no lo pude conseguir. Pero si lo encuentro, lo pondré en la descripción, así que si estás en algún futuro lejano cuando hice este video, puede que ya lo encuentres. Dejando eso de lado, en 2020, en marzo específicamente, Sonic Turtle fue el número 11. Y en mayo, Grenadator y Saramov fueron el 12º y 13º respectivamente. Y ahora que sabes la historia del Pelican to Pelican, te dejo los videos mencionados en la descripción. Y si quieres intentarlo tú mismo, también estará el tutorial de Toolbox para preparar el Warhawk. Ten en cuenta que esto no lo puedes realizar en la colección del jefe maestro, así que tendrías que usar tu Xbox 360 o correr la versión retrocompatible en un Xbox One. Y bueno, eso sería todo, muchas gracias por ver el video. Sabes que subo contenido aquí a YouTube todos los miércoles, y el resto de la semana ando muy activo en Twitch, Discord y Twitter, así que puedes irme a seguir por allá, está en la descripción todo, y sin más que decir, hasta la próxima.